del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor. Quien les habla, el segundo teniente licenciado en Comunicación Social, Manuel Adolfo Cordero Castillo, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que conjuntamente con el mayor Tenido Rodríguez del Ejército de República Dominicana y el doctor Marcelo Rodríguez, que pues compartimos la co-conducción de este espacio. Buenos días, compañeros. Buenos días, Manuel. Estamos muy contentos del programa de hoy. Ya sabemos que vamos a tener un programa muy especial con nuestro querido invitado, así que yo sé que va a ser un filete de programa para los amigos oyentes. Es así, también queremos hacer extensivo el saludo a nuestra subdirectora de Investigación, Extensión y Educación Continua, la capitán de navío Rocío Santana, de la Armada de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor Naval. De verdad que siempre un placer compartir con gente tan maravillosa que hacen posible que este espacio salga al aire. Y también queremos recordarles ingresar a nuestra página web tanto de la emisora como de la escuela. La de la emisora, que es www.hfa.mil.do, para escucharnos en la web en tiempo real. Y de la escuela, que es www.egae.mil.do. Ahí pueden ver los contenidos anteriores que hemos difundido en este espacio, temas muy interesantes en el entorno académico y también especializado, que yo sé que para la población llana y toda la sociedad le es de mucho interés. Queremos recordar también que nuestra escuela, aún en estos tiempos que vivimos todavía con la pandemia del COVID-19, seguimos llevando los programas académicos de manera virtual, tanto la maestría en Seguridad y Defensa Nacional, que cursa actualmente tanto la 17ª y 18ª promoción y la 13ª promoción de la especialidad en geopolítica. Además, también llevamos diferentes programas de educación continua, como lo es el diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa, así como otros también cursos técnicos que hemos pues alcanzado una alianza estratégica con el Infotep. Señores, el día de hoy en nuestro espacio vamos a tener un tema muy interesante y que sabemos que todo el pueblo se ha beneficiado de este programa, que es el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Para ello tendremos como nosotros al destacado académico Eduardo Klinger. A él lo vamos a saludar. Vamos a comenzar esta interesante entrevista donde usted va a conocer todos los pormenores de este sistema, un trabajo especializado que él ha realizado y que quiere compartir con nosotros. Así que vamos ahora a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros en su espacio Hacia una Cultura de Defensa. Bueno, pues agotamos ya la primera parte. Al regreso, pues ya sí, entramos directamente con la entrevista. Señor Marcelo, yo ahora cuando regresemos voy a presentar al señor Klinger y automáticamente okay. Él salude. Usted hace la primera pregunta del guión. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Manuel, ¿usted me está visualizando? Sí, sí. Lo estamos viendo. Ok, yo no. Aquí en la pantalla yo no me estoy viendo. Ah. Qué extraño que no se ve, pero nosotros sí lo vemos usted. ¿Usted no ve a nosotros? Sí, sí, perfectamente. Qué extraño. Haga algo. Apague. Apague y reencienda la cámara, a ver si se le arregla. Si usted le da verdad a la pantalla, abajo le van a aparecer tres iconos. Uno a la izquierda, que es su micrófono, que es para apagar y encender el micrófono. El del medio, que es para cerrar la llamada. Y el del extremo derecho, que es como una cámara, un icono de cámara. Usted le da a ese icono. Si está en rojo, es que está apagado. Y si está... ¿Perdón? No, ya lo hice, no funcionó. Ahora, arriba, muy chiquitico, en menos de una pulgada cuadrada, sí me estoy viendo. Ah, bueno, ok. Pero ok, no importa, lo importante es que usted me vea. Sí, usted sí se ve. Y se escucha bien, que es lo importante. Sí, se escucha muy bien. Sí. Ok. Perfecto. La responsabilidad del tránsito, evitemos accidentes. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora. Joven dominicano,
uso de las drogas narcóticas solo te llevan al deterioro físico, mental, moral y a la muerte. Dile no a las drogas. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora. Papá, tantos sacrificios y esfuerzo en ser militar, ¿cuáles son los beneficios que te aportan? Hija, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que más aportes brindan a sus miembros. Okay. Educación, salud, seguridad. Pues ya vamos al aire. De retiro, préstamos, supermercados, cine, servicios oftalmológicos, odontológicos y muchos otros. Usted está escuchando Hacia una Cultura de Defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Retornamos a su espacio Hacia una Cultura de Defensa, este jueves 9 de julio del año 2020, ubicados en tiempo y espacio. Les adelantábamos previo a la pausa que hoy, este jueves, en su programa, pues recibimos como invitado especial de la semana a Eduardo Klinger Pevida, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, coordinador y profesor de Geopolítica del Gran Caribe de nuestra Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégicos, EGAE, del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, INSUDE. Es además director del Centro de Análisis Estratégico de Seguridad y Defensa del INSUDE, de este Ministerio de Defensa, y exfuncionario de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Con él hablaremos sobre el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Muy buenos días, señor Klinger. ¿Cómo está? Muy buenos días, Manuel y el doctor Marcelo. Les agradezco mucho que me hayan acogido en este programa, que realmente no es la primera vez que participo en él, ¿no? Me siento en casa por ser el programa oficial de la Escuela de Estudios Estratégicos del INSUDE. Muy agradecido, muy complacido de compartir con ustedes. Muy bien. Y además, doctor, es de la casa porque es maestro, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, bueno, vamos a hablar hoy del Sistema Nacional de Emergencia 911 para el mejoramiento de la seguridad ciudadana y el servicio de las urgencias en salud. Doctor Klinger, ¿cuáles son los servicios o atenciones que la población puede acceder a través del Sistema Nacional de Emergencia? Sí, doctor, realmente la introducción en el país ya hace varios años, oficialmente 6 años, de un sistema de emergencia 911, como se le denominó en el país, ha significado una revolución para la población, especialmente para el pueblo llano, para el pueblo de a pie, que frecuentemente confrontaba cualquier tipo de dificultad, ya sea accidente, choque, un problema sorpresivo de enfermedad, y no tenía quien respondiera de inmediato a su atención. Tenía que contar con algún transeúnte que se atreviera a moverlo, o algún vecino, algún familiar. El sistema de 911 atiende tanto los problemas de salud como los problemas de seguridad, asaltos, incendios y demás. Hay que decir que verdaderamente este es un sistema que lleva ya 60 años en muchos países, desde que empezó a aplicarse en los Estados Unidos y los países y en varios países de Europa en la década del 60. Y se ha ido modernizando extraordinariamente y constituye en esos países una herramienta fundamental, tanto desde el punto de vista de atención sanitaria, de salud, como desde el punto de vista de seguridad. Hay que decir además que en los países desarrollados muchas empresas y hasta particulares tienen sistema de cámaras, tanto interiores como externas, y se interconectan con el sistema 911, lo que permite que se pueda dar seguimiento a cualquier incidente que de momento pueda ocurrir. La República Dominicana, cuando se aprobó la ley en el 2013, no contaba con un sistema de atención a emergencias.
y verdaderamente la introducción del mismo y el desarrollo que ha ido teniendo ha significado un aporte importante a las necesidades y urgencias de la población. Yo les mencionaba que esto responde a una ley que se aprobó en el 2013 y que fue promulgada por el poder Ejecutivo. Me refiero a la ley 140-13, que es el que sustenta un sistema nacional de atención y emergencias de seguridad, lo cual quedó formalmente inaugurado y establecido a partir del 31 de mayo del 2014, especialmente concentrado en aquellos momentos inicialmente en el Distrito Nacional. Pero se ha ido extendiendo, se ha ido perfeccionando, se ha ido modernizando, tratando de responder al mismo nivel de desarrollo que ha ido alcanzando el país, pero como todo, ha ido requiriendo modernización y actualización. Y por lo tanto, en estos momentos realmente se encuentra en un proceso importantísimo de modernización y actualización que perfectamente se le puede considerar una segunda revolución en el esquema de atención a emergencia en la República Dominicana. La primera revolución sería precisamente haber aprobado e introducido este sistema, y que ahora se moderniza, se actualiza, se va extendiendo. Ya casi el 90% del país tiene sistema de atención 911, ahora mismo hay un proceso de actualización importante a partir del esquema de colaboración que se ha ido estableciendo y profundizando con la República Popular China a partir del momento en que se oficializaron y formalizaron las relaciones entre ambos países a partir del 1 de mayo del 2018. Bueno, realmente ha sido una ponencia muy interesante esta que de principio usted nos hace. Inclusive se nos ha adelantado una de las preguntas, señor Klinger, pero yo creo que es bueno y digamos desmenuzar un poco más esto, porque es muy interesante, de verdad. Nosotros lo comentábamos previo a ir al aire con usted, el hecho de que para el dominicano lo que ha significado este sistema, no solamente por ser un elemento novedoso en cuanto a lo institucional se refiere de nuestro país, sino porque responde de una forma muy interesante a necesidades muy básicas y sobre todo a urgencias muy básicas, más bien, sobre todo en el tema sanitario y de seguridad. Nosotros hacíamos el señalamiento de que previo a que este sistema ingresara a República Dominicana, la asistencia a una persona, por ejemplo, que se encuentre en un estado de emergencia, herida o que haya sufrido un accidente en la vía pública, era de una condición muy rudimentaria. O sea, una persona que, por decir un caso, la chocaban, si no había un buen samaritano que le prestara atención con su vehículo para llevarlo a un centro asistencial, ya sea en una camioneta o que inclusive el ciudadano se ofreciera que el ciudadano llenara de sangre su vehículo, esa persona prácticamente se desangraba o se moría en una calle. Entonces, este sistema ha logrado que temas como eso, el Estado pueda darle respuesta de manera muy oportuna y muy rápida. Yo creo que eso es la importancia, digamos, directa que en el ciudadano común tiene este sistema. Igualmente, si una persona ve un hecho delictivo en la calle, el usted llamar al sistema de emergencia 911 le hace que a las autoridades policiales, en este caso, ese mensaje llegue de manera también más expedita, que yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y yo quisiera, Klinger, que usted, como una persona que ha estudiado y sé que hizo una investigación con respecto al tema, nos hablara un poco de cómo se da este servicio. O sea, de qué forma el ciudadano común accede a él, cuál es el procedimiento, ¿no?, que se hace quizás en el trámite comunicativo, en este caso, para que la gente acceda a este servicio. Sí, eso es vital, Manuel y doctor Marcelo. Mira, para entender el alcance, la importancia, la incidencia que ha tenido la introducción de un sistema de emergencia, de atención a emergencia, hay que recordar que cuando no existía, prácticamente eran 40 números telefónicos diferentes
al cual tenía que recurrir la población ante una necesidad. Era un número para la policía, otro número para los bomberos, un número para un hospital, un número para servicios privados de ambulancia. Era realmente muy diverso y muy difícil para la población poder acudir o requerir los servicios de emergencia. El trabajo que se hizo para introducirlo involucró a más de 15 instituciones diferentes y verdaderamente se puede decir que involucró también a miles de profesionales para poder hacer un estudio que incluyó el análisis de cómo funciona este sistema en diferentes países. De manera tal, descentralizarlo todo en un sistema único, que es el sistema 911, donde ante cualquier emergencia, la población con un simple código de fácil recordación y fácil comunicación podía solicitar el servicio de acuerdo con la necesidad surgida. Te decía que inicialmente esto se limitó en una primera fase al Distrito Nacional. Después se fue extendiendo. Esto, lógicamente, empezó a requerir de una modernización, la introducción de nuevas tecnologías. Estas cosas son realmente costosas cuando los suministradores lo realizan a partir de una actividad puramente de mercado. De ahí que el país, consciente de la necesidad de modernizarlo y dotar al sistema de una tecnología de última generación, desde el primer momento, y esto es importante que lo enfatice, desde el primer momento que se establecieron las relaciones con China, muy consciente el país, como consciente realmente casi todo el mundo, que muchos países han requerido de China este tipo de asistencia por el nivel de desarrollo que se ha alcanzado en China, entre los primeros memorándum de cooperación que se firmaron entre el presidente Danilo Medina y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se introdujo precisamente un proyecto que atendiese la modernización y actualización del sistema 911. Para la parte china, estuvo consciente que por la magnitud del proyecto, sus costos y demás, debían encauzarlo por la vía de una donación en el contexto de la cooperación entre los dos países. Y así se hizo. Una delegación de alto nivel de República Dominicana visitó la República Popular China, tuvo un acercamiento directo al sistema de emergencia chino. Como consecuencia de esto y en coordinación con la embajada de China en el país, pues visitaron técnicos también a la República Dominicana, analizaron el nivel tecnológico y de eficiencia con que funciona el sistema 911 y a partir de esa información diseñaron un proyecto de cooperación y donación que permitiese actualizar y modernizar el sistema, que incluye toda una serie de aspectos en diferentes áreas que comprenden un sistema 911. Porque hay que decir que no es simplemente que usted llame, sino que el sistema pueda contar con un mecanismo de comunicación eficiente con las unidades que pueden ir a prestar el servicio para que este llegue con prontitud y con eficiencia. El sistema de cámaras es sumamente importante, ya desde el punto de vista especialmente de seguridad, pero además también porque las cámaras en determinados lugares pueden detectar un accidente, que cuando se llame ya el sistema prácticamente ha iniciado un proceso de respuesta. Esto comprende también el despliegue de unidades por las áreas más pobladas, de mayor concentración de personas, donde existen además mayores urgencias de garantías de seguridad y demás, como es, por ejemplo, las áreas turísticas. Es importante porque todos sabemos que el turismo es vital para la República Dominicana y todos estamos conscientes del costo que tuvo para el país los incidentes mal manejados y muy manipulados contra la República Dominicana hace 2 años por situaciones
que no fueron responsabilidad de la seguridad dominicana, sino que respondieron realmente, como pudo comprobar hasta una delegación del, del FBI que visitó el país, que fueron situaciones que confrontaron los turistas por enfermedades preexistentes. De ahí la importancia de tener un despliegue de los medios en zonas urbanas de alta concentración de población y también en zonas turísticas, de forma tal que ante un requerimiento de atención, la respuesta y la llegada sea muy rápida. Muy rápida. Me parece muy interesante. No sé si el doctor Marcelo tendrá alguna pregunta en este instante para darle paso. Pero de mi parte yo quiero resaltar lo siguiente. Yo creo que eso que usted ha dicho sobre en esa parte final del sistema de cámaras, lo hemos visto realmente la eficacia. En los últimos años, por decir algo, hay hechos delictivos que han ocurrido en el país que se han decidido o ha sido fundamental los elementos de prueba, el sistema de cámaras que tiene integrado el Sistema Nacional de Emergencias 911. Homicidios, atracos, de cosas de todo tipo, ¿no? Bochornosas que pueden ocurrir en otra sociedad, que las autoridades han logrado constatar quién es el responsable de tal hecho y cómo ocurrieron los hechos, también valga la redundancia, por ese sistema de cámara. En la actualidad, por ejemplo, la entrada reciente del C5I, que es un centro también de monitoreo, creo que le va a dar un plus a este sistema de seguridad de cámaras. Porque ya con el trabajo eficiente que hacía el Sistema Nacional de Emergencias 911, el C5I también va a ayudar a que esto pues, se constante aún de manera más efectiva. Klinger, ¿podemos conocer si este sistema de emergencia trasciende la parte urbana? O sea, en el interior, ya en los pueblos, ¿cómo el sistema está integrado ya? Sí, realmente en estos momentos, ya el sistema, gracias a la expansión que ha ido teniendo por parte del gobierno, como por el proyecto de modernización, alrededor del 90% del territorio nacional tiene cobertura de 911. De ahí la importancia imprescindible de modernizar el sistema. Tú mencionabas el sistema de cámara, y en el país se han instalado unas 3.000 cámaras, que como tú bien dices, realmente juegan un rol importante. Pero el sistema de modernización con el proyecto en ejecución por la parte china incluye la incorporación de varios miles de cámaras más colocadas de manera estratégica para poder dar respuesta, como señalabas, a las urgencias que puedan surgir. Ciertamente todos conocemos y lo vemos diariamente porque todos vemos los programas policíacos que tiene la televisión, especialmente de la televisión norteamericana, cómo el sistema norteamericano se basa fundamentalmente en la existencia de cámaras que permite dar seguimiento y hasta identificar los responsables de hechos delictivos. Un país que marcha por el camino de la modernización con importantes niveles de desarrollo sostenible, afectado en estos momentos por el coronavirus, requiere un sistema de asistencia de urgencia muy moderno, con tecnología de alta precisión y de última generación. Y eso es realmente lo que se está haciendo en estos momentos en el país para poder dar respuesta a nivel nacional, porque los problemas pueden surgir en cualquier lugar del territorio nacional. Así es, señores, hablamos con el señor Eduardo Klinger sobre el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Nosotros ahora vamos a nuestra segunda pausa correspondiente a este espacio. Usted quédese con nosotros en su programa Hacia una Cultura de Defensa. Vamos bien, se nos adelantó un poco Klinger, pero vamos bien. Doctor Marcelo, sí, disculpe que no lo escuché, no sé si tenía alguna pregunta y se la opaqué ahí. No, tranquilo, que ya cuando volvamos, lo que pasa es que tenía... No lo escucho, creo que ahora sí, perdón. Tenía el micrófono cerrado ahorita, por eso no pude entrar, pero ya lo
Ya vi el truquito. Ok, no, no, tranquilo. Ahora cuando regresemos usted arranca. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Pero vamos bien, vamos bien. Ah, déjeme yo brevemente, ahora cuando regresemos, dar algunas informaciones institucionales de manera muy breve ahí. Bien, bien. Y ahí entonces ya cuando yo termino, usted arranca entonces con la pregunta que va a hacer. Ok. Valores militar, servicio desinteresado, es anteponer el bienestar de la nación, de las fuerzas armadas, de los subordinados al bienestar propio. Servir a la nación para los fines que la Constitución y las leyes nos han confiado. El militar tiene una actitud permanente de disposición al servicio. El ejército de la República Dominicana es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución, nació prácticamente. Parece que sí, que el comandante ha tenido problemas con él. Sí, eso veo. Sí. Parece que ha tenido dificultad para poder entrar. Es así. Señor Beato, las rayas blancas trazadas en las esquinas de las calles son para tu protección. Usas acciones sobre las rayas blancas. No sé, señor Klinger, si hay algo que usted quiere que puntualicemos en lo adelante. Bueno, ahora recibí la llamada de una persona amiga que nos está oyendo. Uh-huh. Y me preguntaba que cuál era la contraparte china que estaba realizando el proyecto. Ah, bueno, podemos ampliar eso también en el interín. Perfecto. Vamos al aire ya. Tiene un organismo de seguridad, que si era la policía china. Ok, perfecto. No vamos a tocar. Volvemos al aire. Regresamos, señores, a su espacio hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégicos, que dirige el director, nuestro director, el coronel Nelton Baral Blanco, del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor. En esta oportunidad, antes de continuar con nuestra entrevista central, quiero pues felicitar, unirnos a la felicitación de, bueno, un colega suyo, el señor Klinger, el capitán de fragata Fausto Richardson de la Armada República Dominicana, quien es coordinador académico del Diplomado de Ciberseguridad y Ciberdefensa, quien ha concluido recientemente con éxito sus estudios doctorales con unas calificaciones bien altas. Así que es una persona que nos engalana, ¿no?, a todos los que somos parte de la Escuela de Graduados, sobre todo al cuerpo docente. Así que muchas felicidades para el comandante Richardson por ese gran logro. Queremos además informar que ya se encuentra disponible en las redes sociales de nuestra escuela. Por ejemplo, usted puede ingresar a Instagram a través de @egae_rd a nuestro boletín, ¿no?, nuestro más reciente boletín, en este caso el número 24, donde usted podrá informarse de manera muy rápida sobre diferentes actividades y programas que tenemos en nuestra escuela. Así que le insto a que ingrese a esas por la vía virtual para leer estas informaciones tan interesantes. Queremos informar además que el día de ayer, con la presencia del señor rector del INSUE, el general de brigada Valerio Antonio García Reyes del Ejército de República Dominicana, el director de la EGAE, coronel Nelton Baral Blanco, Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, sostuvo una reunión virtual con el cuerpo de docentes de la institución para intercambiar impresiones sobre el desenvolvimiento de las clases virtuales como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y a la vez dar a conocer proyectos para mejorar las mismas. Las autoridades académicas y los maestros coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la docencia no presencial, al considerar que la educación a distancia es el modelo educativo que se impone en la actualidad, ante la preponderancia de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, se reconoció la buena adaptabilidad que han tenido los docentes y discentes a este método de enseñanza. El director del EGAE
anunció la implementación de cursos formativos al personal docente para afianzar las habilidades con las clases virtuales. Reiteró la solicitud tramitada a Google para la adquisición de libros en línea a través de la plataforma Google Book. También informó sobre trabajos para la habilitación de espacios dentro de la escuela para reuniones entre discentes y asesores en el proceso de investigaciones de las tesis de posgrado, entre otras iniciativas. Señores, hablamos en el día de hoy en nuestro espacio con el señor Eduardo Klinger sobre el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Le doy paso a mi compañero Marcelo Rodríguez. Sí, fíjate, Manuel y el doctor Klinger, hemos podido contactar realmente la eficiencia del servicio 911. Es algo palpable a nivel de la ciudadanía. La gente está muy contenta, utiliza mucho los servicios de 911 y realmente yo entiendo que debemos de sentirnos orgullosos como dominicanos de tener un servicio tan eficiente como el 911. Pero, doctor Klinger, pensamos también que debe de estar basado en una legislación especial que se haya aprobado para que pueda realizarse ese servicio tan importante. ¿Qué nos puede decir en relación a esa parte? Sí, no, efectivamente. Yo mencionaba en determinado momento que el Sistema de Atención a Emergencias Nacional se basa en la Ley 140-13, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, y que fue la que permitió que a partir de mayo del 2014 entrara en ejecución esta ley. La ley es clara, la ley establece perfectamente responsabilidades, establece sanciones a los violadores que utilicen los recursos del sistema con otros fines, y desde ese punto de vista el país está protegido. Obviamente el mundo no se detiene, tiene una dinámica de desarrollo extraordinaria y periódicamente habrá que revisar la ley a partir de nuevas necesidades y nuevos desafíos que puedan ir surgiendo. Pero la ley establece con toda claridad esta realidad. Yo me quisiera tomar la libertad de hacer una referencia, porque en el momento que hicimos la pausa, un amigo que está oyendo el programa me llamó para preguntarme o pedirme que expusiera cuál es la contraparte china que está ejecutando este proyecto de expansión y modernización. Yo creo que sí, que es importante. Y es que realmente, cuando República Dominicana planteó a la parte china el interés en recibir una cooperación y asistencia de su parte, esto fue asumido por la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno Chino, el cual el 4 de septiembre de 2018, estamos hablando apenas a 4 meses de haberse iniciado las relaciones, solicitó al Instituto de Investigación de Seguridad Pública de la Universidad de Tsinghua, o sea, a una universidad que tiene un instituto que se ocupa de estudiar con profundidad, desde un punto de vista muy profesional y muy académico, los temas de seguridad. Cuando esta universidad recibió la solicitud de la entidad de cooperación del gobierno chino, inició inmediatamente los pasos pertinentes que llevaron a, como yo le dije previamente, la visita al país de una comisión técnica que analizó lo disponible, lo que tenía en ese momento el país, y con un estudio posterior hizo las propuestas pertinentes para modernizarlo dentro del proyecto que entonces se diseñó y se aprobó. Yo creo que este esfuerzo que se está haciendo indudablemente va a llevar a un nivel muy superior el servicio que brinda el 911, tanto en el plano de la salud como en el plano de la urgencia. Porque a la vez que se ha expandido, como ustedes me solicitaban que comentara, el servicio a casi todo el territorio nacional, pues lógicamente los requerimientos técnicos
aumentan. Y para dar una respuesta adecuada con una capacidad pertinente, se requieren equipos cada vez más modernos, más sofisticados, tanto desde el punto de vista del software como del hardware. Y la donación china comprende precisamente esos aspectos. Muy, muy interesante conocer eso, ¿no? Que una verdad de relaciones que recientemente pues nosotros establecimos como país con la República Popular China, ahí están parte de los frutos, ¿no? Que traen a nuestro país. Yo quiero saber, usted hablaba al principio cuando inició el sistema acá, por ejemplo, la emulación que hemos hecho a otros países que ya lo tenían anteriormente, por ejemplo, los Estados Unidos. En la región, señor Klinger, dígase Centroamérica, Suramérica, Latinoamérica en general, ¿cuántos países podemos saber tienen un sistema parecido a este? Mira, realmente, por las indagaciones que estuve haciendo, pocos países tienen un sistema como este. Y entre los que lo tienen, el de República Dominicana se coloca en una situación muy aceptable. Pero además hay que decir que cuando concluye este proyecto, que prácticamente estaba en fase de culminación, la pandemia y el confinamiento y demás puede haber introducido algún retraso, estará verdaderamente equiparado a los sistemas más desarrollados de América Latina y el Caribe, que no son muchos los que existen, y prácticamente equiparable, salvando las distancias de desarrollo, con los sistemas que se aplican en países de alto nivel de desarrollo. Realmente podemos decir que República Dominicana está contando y va a contar con un sistema altamente sofisticado, desarrollado, que el proyecto de desarrollo que se le está aplicando contempla dos elementos importantes, y es la factibilidad de que la tecnología que ahora se le incorpora puede ser actualizada, modernizada e incorporada a nuevas tecnologías sin necesidad de tenerla que sustituir. Y por otra parte, el proyecto en ejecución contempla también la capacitación permanente del personal a cargo del sistema 911. Porque, como les decía, el mundo avanza a una velocidad extraordinaria, la tecnología avanza a una velocidad extraordinaria, la inteligencia artificial crea nuevos desafíos, el sistema 5G, que tanta roncha está creando en algunos lugares, pero es una tecnología que inevitable e ineludiblemente llega a nuestros países. Bueno, y a propósito del personal que habla el doctor Klinger, me gustaría saber cuál es el tipo de personal que normalmente está asistiendo a la población en el 911. Bueno, lógicamente hay distintos perfiles. Ya en el centro de operaciones hay un personal altamente calificado, con alto nivel técnico, con capacidad para poder responder a un sistema muy complejo que comprende mecanismos de software, hardware, acumulación de video, utilización de las cámaras para dar seguimiento y demás. Es un personal muy técnico, muy en dominio de las tecnologías más modernas de informática e inteligencia artificial. Ya para la atención a urgencias de salud, existe un personal médico y paramédico que da una respuesta inmediata a los problemas que se susciten. Realmente, cuando se llama, el operador pregunta qué tipo de dolencia o de dificultad está teniendo la persona, y a veces puede simplemente recomendar desde allí qué es lo que se puede hacer sin necesidad de que asista un personal, una ambulancia y demás. Por lo tanto, son operadores que además de tener el control de la situación técnica operativa, están también en condiciones de dar una ayuda inmediata preliminar. De ahí que verdaderamente se requiere que el personal vinculado al sistema 911 o 911, como se le llama en el país, es un personal muy especializado, de una alta profesionalización, para garantizar la calidad del servicio.
Es así, y yo creo que han sido hitos importantes, tanto el hecho de que usted informarnos a todos, que quizás yo creo que la mayor parte de los dominicanos desconocíamos que un sistema como este, son pocos los países de la región que lo tienen y República Dominicana lo tiene. O sea que es muy importante esto, además de ese perfil que usted indica, personal muy capacitado y que además confluyen las diferentes instituciones que están llamadas a dar respuesta a cualquier emergencia en el país. O sea, yo creo que solamente el Centro de Operaciones de Emergencias COE es una organización, digamos, interagencial que tiene esta característica que tiene el sistema 911. O sea, que yo creo que es muy importante eso. Yo quiero preguntarle, señor Klinger, usted ha hablado un poco ya de esto, pero si puede, qué sé yo, detallarnos un poco más, ¿cuáles son estos proyectos que hay para modernizar, para hacer más eficiente, si se quiere, el Sistema Nacional de Emergencias? Mira, excelente pregunta, porque eso es vital. El proyecto en ejecución, el proyecto de cooperación, asistencia y donación de la parte china, atiende el sistema, la modernización del sistema de una manera integral. Y ello comprende fundamentalmente acciones e introducción de tecnología en tres áreas fundamentales. Por un lado, el sistema integral de atención a emergencia y seguridad nacional 911. Aquí nos estamos centrando a lo que preguntaba el doctor Marcelo Rodríguez. Bien, el centro operativo central que requiere una alta tecnología para garantizar su eficiencia. Un componente adicional complementario que se debe integrar con esto es un sistema de videovigilancia, o sea, la distribución y la utilización de cámaras que permitan profundizar el monitoreo de situaciones a nivel lo más amplio posible. Comentábamos hace un momento, a partir de tu comentario, Manuel, de que en el país ya existían 3.000 cámaras que han jugado un rol importante. La modernización y ampliación del proyecto contempla la instalación de muchas más cámaras, capacidad de almacenamiento de los videos, de manera tal de que se le pueda dar servicio a los órganos de seguridad y de atención a emergencia que puedan requerirlo. Y un tercer elemento componente de este proyecto es un sistema de radiocomunicaciones. Si vamos a tener un despliegue de los medios de forma tal de tener la mayor cercanía de los núcleos de población y demás, el sistema de radiocomunicación móvil tiene que ser muy moderno y muy activo y muy eficiente, desde el centro operativo hasta cada una de las unidades móviles. Son los tres componentes importantísimos que integran este sistema integral de modernización del sistema. Bueno, estamos ahora, doctor Klinger, en una pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 que tiene a toda la población acuartelada, con ánimo alterado y todo esto. ¿Cuál ha sido la participación del 911 en relación a, me imagino, muchas llamadas que reciben de personas que pueden estar de alguna manera sufriendo los embates del COVID-19 y otros que tienen la preocupación de si lo tienen? ¿Cuál ha sido la manera en que ustedes como 911 han podido responder a ese tipo de cuestionamiento de preguntas? Sí, muy interesante, porque hay que tener en cuenta que primero estamos ante una situación global, que en el contexto nacional pues tiene también un alcance nacional. Todo el mundo confinado y todo el mundo expuesto a este enemigo invisible, pero que está presente en todas partes. Pero aquí hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública, como parte de su estrategia de desarrollo, porque hay que tener en cuenta que un componente importante en esta situación de pandemia es el de las pruebas para determinar que si realmente alguien tiene una situación positiva o no. Y crearon un sistema centralizado con un código de teléfono también sencillo para que tuviera un problema de esta índole, llamara ahí y recibir la orientación pertinente. En este caso, salvo que de que se llamara 911 y se reportara un caso grave,
de emergencia, que el 911 inmediatamente lo atendía. El que llamara por una preocupación de esta índole, el sistema le orientaba con comunicarse con esta unidad operativa de salud pública, del sistema de salud pública frente a la pandemia, que era es el encargado de dar respuesta y atender los problemas de sospecha de coronavirus. Pero cuando se llamaba y se reportaba un caso, fuera por coronavirus o no, o se sospechara con razón o sin ella, de que podía ser un problema del COVID-19, el 911 lo atendía con las medidas protocolares de protección pertinentes. Si era simplemente un problema de consulta, de preocupación, pues lo remitía a este código, que creo que era asterisco 476 numeral, para que ahí le dieran la atención pertinente. Muy interesante. Pero en cualquier situación de crisis como esta, el 911 tiene que dar respuesta. Por supuesto, no, aparte del interconectado que hay institucional que el Sistema Nacional de Emergencias pues permite. Bueno, el tiempo se nos está agotando, nos toca hacer la última pausa. Ya al regreso, queremos, doctor Klinger, que usted nos dé las conclusiones finales sobre el tema. Y bueno, nosotros seguimos aquí con esta interesante temática que hablamos sobre el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Este es su espacio hacia una cultura de defensa. Los emblemas que nos identifican como miembros de un país. El tiempo se va súper rápido, Klinger, en radio. Muy rápido, cuando uno está hablando. Sí. A mí a veces en las clases me pongo a hablar y cuando creo que llevo 10 minutos y miro, ya casi es la hora de terminar. Ya casi es una, sí, es así. Y más cuando a uno le gusta lo que está hablando, ¿no? Claro, exactamente. El otro día dando por el sistema. Un módulo, el módulo de geopolítica, uh-huh, al curso de Estado Mayor de Doctrina Conjunta. Eran 6 horas de docencia, pero en la sesión de programa por la mañana, que eran 4 horas, cuando yo creí que estaba por la mitad, estaba terminando. No, es una cosa increíble. Es cuando hay pasión por lo que a uno le gusta y maneja el tema, sí, no, extrapolándolo. Usted sabe que cuando uno era muchachón ahí, que estaba en el colegio, que uno se enamoraba de una muchacha, uno cuando tenía la oportunidad de estar con ella, uno podía durar 1 hora o 2 horas y 3 horas. Uno creía que duraba 3 minutos con ella, o sea, el tiempo nunca daba. Uno creía como que esas horas se extendieran. Entonces pasaba lo contrario: cuando uno estaba con una muchacha fea, uno podía durar 1 minuto y creía que era una eternidad. Entonces, por eso lo importante de uno hacer lo que le gusta, ¿no? Así. Ok, pues regresamos. Usted está escuchando hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Retornamos a esta ya última parte de nuestro espacio correspondiente al día de hoy de su programa Hacia una Cultura de Defensa. Hoy hablamos con el doctor Eduardo Klinger sobre el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Doctor, pues ya el tiempo prácticamente nos quedan 4 minutos. Queremos que usted agote un espacio para dar la conclusión final sobre el tema. Sí, Manuel. Primero, tú mencionabas hace un rato la reunión que tuvimos ayer vía virtual los profesores de la Escuela de Estudios Estratégicos y con participación del general Valerio García, rector. El general en esa ocasión hizo la convocatoria a que el día 15 de 10 a 12 de la mañana se va a realizar un webinar sobre la crisis general provocada por el COVID-19, donde van a haber 4 o 5 expositores, yo voy a ser uno de ellos. Todo el que quiera conectarse lo podrá hacer. Mira, es importante en el contexto de lo que estamos hablando del sistema 911 y su importancia, un poco que para sintetizar, el proyecto de modernización contempla actualizar y renovar las tecnologías y equipos.
contempla además el, utilizar y eficientizar el espacio de laboratorio conjunto e innovador con que cuenta el sistema 911. Además, como desplegar una plataforma integral que permita dar una respuesta mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más eficiente. Y obviamente la ejecución de este proyecto con la parte china va a permitir que República Dominicana pueda mantener la elevación de la calidad y eficiencia de un sistema 911. Yo quiero decir, Manuel, para concluir, porque me parece que es justo que lo diga, que en la realización de este trabajo, de esta consultoría, pues intercambié con 3 o 4 funcionarios de la empresa china y de la universidad china encargada del proyecto. Y realmente en todos los casos me encontré que la reacción de ellos es de alta satisfacción de poder cooperar con la República Dominicana en un área que ellos están conscientes de que es de gran prioridad para el país, por el problema que el país ha estado confrontando en la debilidad de la seguridad ciudadana, y que ellos estiman de que este proyecto puede contribuir, ser un elemento más, un factor adicional en el esfuerzo del país para mejorar los niveles de seguridad ciudadana. Yo creo que era justo que lo dijera. Creo que este proyecto, por todo lo que yo he estado indagando y he estado viendo, definitivamente está llevando el sistema 911 de la República Dominicana a niveles envidiables a nivel regional e internacional. Les agradezco mucho que me hayan brindado este espacio. A usted queremos agradecerle, doctor Klinger, de verdad que es sin desperdicio el espacio del día de hoy. Queremos también hacerle extensivo el agradecimiento de parte de nuestra Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégicos, del coronel Nelton Maral Blanco, del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, del doctor Marcelo Rodríguez, de ese servidor Manuel Cordero. También debo, ¿verdad?, mencionarla a nuestra subdirectora, nuestra coordinadora de investigación, extensión y educación continua, la capitana de navío Rocío Santana de la Armada de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor Naval. Y aunque tuvo problemas para estar con nosotros, también del mayor Tenido Rodríguez del Ejército de República Dominicana. Muchas gracias y esperamos que más adelante, en otra oportunidad, usted pueda estar con nosotros para tratar otros temas de interés. Muchas gracias. Bueno, pues a ustedes también muchas gracias. A todos los amables oyentes que nos escuchan cada jueves de 10 a 11 de la mañana en su espacio Hacia una Cultura de Defensa a través de esta radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Será pues hasta otra ocasión. Pasen feliz resto del día. Excelente. Sí, muy bueno.